Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video en este su canal. Y ya el día de hoy, muchachas, como pudieron verlo tanto en el título como en la miniatura, vamos a estar decorando lo que es nuestro arbolito, muchachas. Que mirenlo por ahí ya como está, ya tiene sus luces. Ya ustedes vieron desde hace tiempo que yo estuve como que haciendo una transformación. Podríamos decir que si no han visto ese video, pues está aquí en el canal, vayan y búsquelo. Entonces, muchachas, ya hoy se llegó el día de poner las decoraciones. Realmente no van a ser muchas cosas que le voy a poner, porque no me gusta como ese estilo de agua que son como que están tan cargado con tantas cosas. No me gusta. Entonces, lo que le voy a poner van a ser poquitas cosas, porque así es mi gusto. Así me gusta a mí. Me gusta como que se vean más las ramas del árbol que tantas decoraciones. Realmente yo, así como está, ya lo hubiera dejado. Pero obviamente no lo podemos dejar así, porque así como se ve con sus luces, a mí me gusta. Pero vamos a ponerle unas cuantas cositas que ahora le voy a mostrar qué es lo que le voy a estar poniendo. Miren, por aquí tengo este moñito o lazo, no sé cómo se llame realmente. Ustedes saben que yo de decoración realmente no es que sé mucho, pero yo estuve haciendo este con una cinta y le puse como que este detallito aquí, muchachas. Este se lo voy a poner en la parte de arriba. También por aquí tengo estas esferas, muchachas, que son de otro tono realmente, pero yo le estuve poniendo lo que es una vejiga o un globo, no sé cómo ustedes lo llamen, de tono blanco, porque quería darle como ese toquecito así blanco. Y como no encontré esferas blancas, entonces decidí hacer esto porque vi como que muchos videos que estaban haciendo esto y realmente se ve bien, como ustedes ven por ahí, pues se ve como que si ese fuera su tono natural. Esta tiene una estrellita, las esferas, que ahí ven que resalta un poquito. Pero así fue como quedar, me parece súper bien. O sea, para darle una oportunidad ya a las esferas que tenemos. También tengo estas por aquí, muchachas. Como ven, en tono dorado, que ya esta yo se la mostré anteriormente en un video. Y tengo también por aquí esta cinta, que es así en tono blanco con un poquito de plateado también, que con esta no sé realmente qué me invente, pero le haré una que otra cosita para que se vea como que un poquito más rellenito. Y realmente esas son las cositas que le voy a estar poniendo. También por aquí tengo como que este tipo de, no sé, como que de florecita, no sé realmente qué yo estuve haciendo. No sé realmente si se lo pongo, ya veremos más adelante si se lo pongo o no. Pero nada, muchachas, esas son las cosas que les voy a estar poniendo. Súper sencillo, súper fácil, porque así me gusta. Así que vamos a empezar. Y lo primero que estaré haciendo, muchachas, es ponerle la cinta blanca que le mostré al principio. Esta voy a ir viendo realmente la forma en que se la voy a poner, porque como les dije, no es que yo sepa tanto de decoración ni nada de eso, pero obviamente uno va viendo las cosas que va haciendo, si se ven bien. Entonces ahí más o menos a cómo vaya saliendo, pues se la voy a ir poniendo. Porque como ustedes saben, yo nunca como que había puesto un árbol así, más o menos como este que voy a estar decorando ahora. Simplemente los árboles que había puesto en otras ocasiones eran como que más simple, le ponía las luces, las esferas y ya. Pero este año quise hacer algo como que un poquito diferente. Ahí no se ve, muchachas, tan bien lo que estoy haciendo por las luces, porque se me olvidó ponerla de otra forma y se ve como que un poquito difuminado. Pero cuando termine de ponerle la cinta, le voy a mostrar más a detalle cómo fue que se la estuve poniendo, para que ustedes pues obviamente vean ya en la forma que es que va a quedar. Esta cinta que estuve comprando no es muy larga que digamos, pero me dio para ponerle en dos áreas diferentes del árbol. Y ya pues, como les dije, más adelante les voy a mostrar un clip ya un poquito más de cerca, para que vean bien más a detalle cómo fue la forma en que la estuve poniendo. Ahí en los comentarios ustedes me pueden decir qué tal le pareció, de qué forma ustedes lo hacen, y darme uno que otro consejo, que claro está, si son con respeto, pues obviamente los tomaré. Así que déjenme ahí en los comentarios pues de qué otra forma también se podría poner.
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Y ya lo siguiente que estaré haciendo, muchachas, pues, es ponerle las esferas. Aquí lo que estoy haciendo es ponerle las blancas que yo estuve haciendo, podríamos decir, primero. Y ya después, entonces, sí voy a ponerle las doradas. Algo que también estuve haciendo, que ya ahí en el video, pues, obviamente lo van a ver, es que fui poniéndole las esferas. Y fui alejándome para ir viendo como los espacios que estuvieran vacíos, cómo se verían mejores las esferas, si están bien así en el lugar que la puse o si tengo que cambiarla y ponerla en otro lugar, porque de cerca a veces uno no puede apreciar tan bien cómo va quedando, pero si uno se aleja un poquito, pues ya uno va viendo como que más a detalle cómo se va viendo. Y díganme ahí en los comentarios, como en qué fecha en sus países ponen todo eso de decoración de Navidad y el arbolito y todo esto. Porque he visto en comentarios en otros canales así que muchas personas dicen que en sus países se pone a partir del día 8 de diciembre y que no se ponen tantas decoraciones y tantas cosas así. Realmente aquí en mi país, muchachas, hay personas que desde septiembre, finales de septiembre, ya ponen todo lo que son sus decoraciones de Navidad, su arbolito y todo eso. Así que díganme ahí en los comentarios de qué país ustedes me ven y más o menos a partir de qué fecha es lo normal que se empiecen a poner las decoraciones de Navidad. Porque sé que dependiendo del país, obviamente cambian las tradiciones y las cosas que se hacen. Así que déjenme por ahí en los comentarios que yo las estaré leyendo. Thank you.
Y finalmente, muchachas, así estuvo quedando el árbol. Aquí se lo voy a mostrar un poquito más detallado para que vean pues cómo fue que estuvo quedando finalmente. De verdad que a mí me estuvo gustando mucho cómo quedó así, sin tanta decoración, sin tantas cosas, porque yo les dije que realmente no me gustan tanto esos árboles que no se ven ni siquiera las ramas, porque están por todos los lados con tanta decoración. Me gusta realmente así, que esté pues simple, sin tantas cosas. Díganme ahí en los comentarios qué tal le pareció y cómo les gusta a ustedes pues decorar los árboles, si les gusta así, que sea sencillo, simple, o si les gusta ya un poquito cargado, ¿verdad? Porque para los gustos, los colores. Y obviamente hay que respetar los gustos, las decisiones de cada quien. Y nada, mis chicas, yo hasta aquí les voy a estar dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video.